Hola, profe, buen día. No se le escucha. Ahí está. Bueno, ¿me escuchan ahora? Buen día. Bien. ¿Y los demás dónde están? Empezamos igual que la otra vez. Vamos a hacer una breve reflexión sobre los parciales. Estuvieron malos, salvo dos o tres excelentes exámenes que hubo. No estamos satisfechos. No estamos satisfechos. Porque lo que vemos es que algunos, yo creo que todos han estudiado un montón, pero el problema no es solamente estudiar, sino comprender y después poder expresarlo. Pero sí hay que reconocer que ha habido muy, muy buenos exámenes y otros que no fueron tan buenos. Así que el problema sigue estando del lado de ustedes. Aprobaron más de 12, 13 y ahora tenemos 8 que están cursando, con lo cual volvemos al mismo problema de la otra vuelta. Preguntamos lo que damos en clase, no vienen a clase y ahí están los problemas. Bueno, ya lo dijimos, ya lo saben. Nos quedan ver algunas cosas, pero por ahí las dejamos y las vamos a recuperar en algún momento. Ya empezamos en la segunda etapa de este cuatrimestre. Hoy está ocurriendo algo muy interesante, muy importante, y que tiene mucha vinculación con esta materia, que son las elecciones en los Estados Unidos, que va a ser un tema de análisis, porque lo vamos a comparar, yo lo dije al principio de este curso, lo vamos a comparar con nuestro proceso electoral. Fíjense que es un proceso importante que define el destino político y económico del país más importante del mundo, nos guste o no nos guste, y tiene un sistema de elección muy particular que no existe en otros lados, estas elecciones indirectas en donde, fíjense que seguramente Biden va a ganar por más de 2 o 3 millones de votos o más, y es incierto el resultado final. La última elección, Hillary Clinton sacó más de 2,5 millones de votos de ventaja a Trump y ganó Trump las elecciones. Porque ese es un sistema federal y la elección de presidente está enmarcada en un procedimiento dentro de un estado federal donde los que eligen el presidente son los estados miembros de la federación. Por eso hoy se están realizando 50 elecciones simultáneas al mismo tiempo, una en cada estado. Iba a haber 50 resultados electorales distintos. Y cada estado aporta una cantidad de votos electorales, como era en la Argentina hasta 1995. Lo que pasa es que los votos electorales de cada estado no tienen el sistema de mayorías o minorías, sino que el que gana el estado, el partido, el candidato que gana el estado, aunque sea por un voto, se queda con toda la representación de esos votos electorales. Lo que en la Argentina era así hasta la aparición de la ley Sáenz Peña. Y a partir de 1912, entonces, bueno, aparece el sistema de mayorías o minorías, pero en la Argentina era así también, el que ganaba se quedaba con toda la lista, en los sistemas de lista completa. Cuando cambia el sistema electoral al de lista incompleta, o de mayorías y minorías, también eso ocurre a nivel de los colegios electorales. Y después viene el sistema de la representación proporcional en nuestro país. Pero en Estados Unidos tiene la particularidad de que no hay un código electoral nacional como en la Argentina. Cada estado tiene su propio sistema electoral. No hay un sistema electoral nacional, sino que cada estado define. Hay estados, ustedes lo habrán visto, en donde se vota por anticipado, donde se puede votar por correo, donde se puede mandar el voto con anticipación. Y después viene el voto presencial, que es el que está ocurriendo ahora.
Y los sistemas de votación son distintos. Hay sistemas con voto electrónico, hay sistemas con voto de boleta, hay sistemas con voto de papeleta, donde en el cuarto oscuro hay un papel y un lápiz, y el elector marca la opción que quiere votar. El conteo también es distinto. Hay estados donde se empieza a contar después de las elecciones. Hay estados donde se empieza a contar a partir del otro día. Los votos electorales en algunos estados ya se están contando. En otros se van a contar a posteriori. El voto por carta, ¿no? El voto anticipado se cuenta a posteriori de la elección. O sea que alguno dirá, bueno, es una gran complicación. Sí, es una gran complicación. Así como les habíamos dicho en algún otro momento, que en Estados Unidos, por ser un federalismo en su máxima expresión, cada estado tiene su propia legislación civil, comercial, penal, por eso hay diferencias en cuanto a la calificación de las penas, o a los tipos penales, o a los procesos civiles, o a los procesos ejecutorios. También hay diferencias en cuanto a los procesos electorales. Hay tantos códigos electorales como estados tenga esa unión, esa unión federal que son los Estados Unidos. Entonces hoy se está desarrollando ese proceso electoral que se viene desarrollando así desde el inicio de la vigencia de esa constitución. No es algo que haya sido modificado en el tiempo. Ha habido algunas modificaciones a nivel de los estados en cuanto a la permisividad para el voto. En estados desde sus orígenes, donde solamente votaba la gente ilustrada, los que tenían educación y podían acreditar la educación, donde después empezaban a votar las mujeres, donde después empezaban a votar los que no demostraban educación, donde el negro empezó a votar en algunos estados sí, en otros no, hasta que se universalizó el voto, y después viene la cuestión de la opción. Fíjense que en Estados Unidos no hay padrones electorales. No hay padrones como acá, hay registros electorales. Porque el ciudadano, cuando quiere votar en su estado, tiene, con alguna anticipación, que son 2 o 3 o 4 meses, ir y registrarse, manifestando su voluntad de que lo incorporen a ese padrón para poder votar el día de las elecciones. Supongamos que hoy un americano cualquiera quiere ir a votar y no pasó la cuestión previa del registro, no puede votar. Por eso es tan fácil, digamos, y así todos van a votar más de 160 millones de personas, ¿no? Pero no hay padrones como en la Argentina, donde uno está en el padrón y después ve si vota, si no vota, si ese día quiere viajar, si no. Tenemos tantas vueltas para votar en la Argentina. Allá hay un registro previo, entonces se sabe, el escenario se conoce con anticipación. Cada candidato, cada partido político conoce quiénes son las personas que están en el registro, y sobre esas personas que están en el registro viene el trabajo electoral de convencimiento, de acercamiento de propuestas, de visitas personalizadas, de acercamiento de la boleta en los estados donde se vota con boleta. Pero no van a ver a cualquiera, porque hay mucha gente, la mitad, un poquito menos de la mitad, que no participa. Entonces, los candidatos ni los partidos políticos van y pierden tiempo en las personas que no participan. Solamente van y hacen campaña con aquellas que participan. Y esto hace al tema, que lo pregunté yo en el examen a varios, y que lo tienen ahí medio flojito, el tema de las características del sufragio, el tema de la obligatoriedad. ¿Cómo pensamos que este tema de la obligatoriedad podría ocurrir en la Argentina? Si la obligatoriedad frente a la voluntariedad genera mayores oportunidades, menores oportunidades, el ciudadano se ve más protegido siendo el voto obligatorio que siendo voluntario. ¿Qué haríamos si fuera el voto voluntario? ¿Nos registraríamos para votar? ¿No? O quizás por nuestro sistema de padrones, al ser voluntario, lo que cambia es que el hecho de no ir a ejercer el sufragio significa la no comisión de un delito electoral. ¿Cuáles son los sectores más protegidos o los más desprotegidos con el voto voluntario? ¿Quiénes no irían a votar? Los antisistemas, los que están en mala situación económica,
o a los que no les importa nada. Yo creo que iría a votar el que más necesidad de protección tiene con el voto. Porque yo quiero elegir mis representantes que me representen, que me protejan, que piensen como más o menos pienso yo. Entonces, si no voy a votar es porque no necesito nada. Yo creo que todos necesitamos algo. Yo estoy con la duda hace muchos años del tema de la obligatoriedad o no, pero creo que los sectores más desprotegidos, los de menos acceso a la educación, serían los que no votarían, que casualmente son los que más necesitan de la protección del Estado. Lo que pasa en Estados Unidos es así, los sectores más marginales de la sociedad, las minorías raciales o los sectores con conflictividad social o alejados de la educación, son los que no registran y son los que no participan. Eso se ve mucho, aunque este proceso en particular está teniendo la característica de una muy alta proporción en cuanto a la cantidad de votantes. Bueno, este es el tema que yo quería introducirnos. Esta segunda parte del cuatrimestre, vamos a hablar, por lo menos conmigo, del Poder Ejecutivo. Y repito, nos quedan algunos temas, como el tema del municipio, que en algún momento vamos a encontrar un hueco para alguna clase especial fuera de estas de lunes y martes, poder hablar en una o dos clases, por lo menos, del tema del municipio en la Constitución. Pero bueno, vamos a hablar del Poder Ejecutivo, y esperemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bueno, que vengan todos los que participaron del examen. Después yo voy a hacer el listado cuando hagamos la paradita de media clase. Lo primero que vamos a hablar en cuanto al Poder Ejecutivo es en términos generales, en términos de la teoría, cómo se clasifican los poderes ejecutivos. Y encontramos varias modalidades. Por ejemplo, el nuestro, que se denomina Poder Ejecutivo Presidencialista. Presidencialista. Unipersonal y presidencialista. Después tenemos los de tipo parlamentario, que son los que predominan en Europa. Después tenemos los de tipo ¿cómo lo podemos decir? Tipo de asamblea, poder ejecutivos que no son unipersonales, que son pluripersonales, por ejemplo el de Suiza, que tiene una comisión, un consejo federal de 9 miembros. O sea que no todos los poderes ejecutivos se organizan de la misma manera. Tenemos nuestra modalidad, ejecutivo presidencialista unipersonal, tenemos los sistemas parlamentarios en la dualidad de jefe de Estado y jefe de gobierno, tenemos los sistemas asamblearios o pluripersonales, o sea que no hay una uniformidad. Por ejemplo, fíjense ustedes que en la Constitución de la República del Uruguay de 1954, el Poder Ejecutivo era tripartito, había tres, un consejo de tres personas que integraban el Poder Ejecutivo. O sea, duró poco esa Constitución, fue un experimento, pero nada indica que tiene que ser unipersonal, puede ser colegiado. Poderes ejecutivos colegiados, hoy yo les decía recién, está el de Suiza, un consejo federal de 9 miembros, donde 3 por año son los que gobiernan, o este antecedente de la Constitución uruguaya de 1954, con un poder ejecutivo de tipo colegiado. Y por último tenemos un cuarto sistema, que es el que más me gusta a mí, que se llama el semipresidencialismo, que es el que impera en la Constitución francesa actualmente. Y ya vamos a ver cuáles son las características. De poder ejecutivo unipersonal, parlamentario, colegiado y semipresidencialista son los 4 modelos que a nivel, por lo menos que nosotros vamos a acceder, hay otros sectores más alejados, distintos a nuestra idiosincrasia, hay otros sistemas, pero estos son los que vamos a manejar para quedarnos al final con el nuestro, con el Poder Ejecutivo Unipersonal y Presidencialista. Que es el primero que vamos a comenzar. La primera característica es la unipersonalidad, es una persona que ejerce las atribuciones que la Constitución le acuerda.
Y la pregunta que yo haría es, ¿tenemos el mismo sistema que en Estados Unidos? La respuesta para todos diría que sí. Y yo les voy a decir que no, que no. Que ser parecido, o sea, no es lo mismo golpear que te van a abrir que te van a golpear, aunque son las mismas palabras y suene igual. Nosotros tenemos un poder ejecutivo que la cuestión de la teoría constitucional se denomina un poder ejecutivo presidencialista atenuado. Un poder ejecutivo presidencialista atenuado. El de Estados Unidos es un poder ejecutivo presidencialista puro. No es que uno sea mejor que otro, sino que uno tiene controles, el nuestro y el otro no. ¿Dónde vemos los controles? En el artículo 100 de nuestra Constitución, que es la que tienen que tener. Ustedes ahí, que voy a leer, porque ya me he dado cuenta que hacerle leer a ustedes no va. Fíjense, el artículo 100 es un artículo que tiene una parte del texto anterior a la reforma del 94 y después gran parte del texto incorporado con la reforma del 94. Pero voy a leer el primer párrafo que dice: el jefe de gabinete de ministros y los demás ministros secretarios, cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la nación, coma, y refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su firma, coma, sin cuyo requisito carecen de eficacia. Fíjense esta última oración. Sin cuyo requisito carecen de eficacia. O sea que los actos del presidente en la Argentina, los actos del presidente en la Argentina, para ser eficaces, necesitan del refrendo y la legalización de al menos un ministro. Los actos que hace el presidente, los decretos que firma el presidente sin el refrendo ministerial, son ineficaces. Esto nos lleva a decir que el presidente por sí solo no puede hacer nada. Podrá ir a ver a Argentino Junior, podrá ir a dar clases de derecho penal, pero por sí solo no hace nada. Por eso decimos que tenemos un poder ejecutivo presidencialista atenuado por la impronta que le da esta figura que se denomina genéricamente la figura del ministerio, los ministros argentinos, sea el jefe de gabinete, que es un ministro más con un nombre distinto, o cualquier otro de los ministros. Para que el presidente en la Argentina, este o cualquiera, pueda ejercer una competencia constitucional que solamente lo hace a través de un decreto, y después vamos a ver las categorías de decreto, porque hay por lo menos cuatro categorías de decreto. Pero supongamos que el presidente quiere designar al director nacional de aduanas, lo tiene que hacer por un decreto. Y dice, ¿el decreto qué va a decir? Desígnase a fulano de tal como director nacional de aduanas, y firma y se lo entrega a alguien, ese decreto es ineficaz. ¿Por qué? Porque no tiene el refrendo de un ministro, que en este caso podría ser, por ejemplo, el ministro de Economía. Todos los actos de nuestro presidente para ser eficaces requieren de la participación de al menos otra persona. Por eso algunos autores han llegado a pensar que estamos frente a un poder ejecutivo colegiado, porque uno solo no cumple con las competencias de la Constitución. Se requiere al menos otro. Autores como Nicolás Matienzo, como quien fuera en algún momento titular de esta cátedra, el doctor Solá, o presidentes como Carlos Pellegrini, han llegado a decir públicamente, con mayor o menor profundidad académica, que estábamos frente a un poder ejecutivo colegiado. ¿Por qué? Porque el presidente unipersonal por sí solo no puede hacer nada, ni siquiera puede renunciar.
porque la renuncia le debe ser aceptada por el Congreso. O sea que, ¿qué competencia puede ejercer en forma única el presidente sin la colaboración o el refrendo o la legalización de otro ministro? Ninguna, ninguna, ninguna. Entonces hay algunos que pensaron, bueno, si no puede hacer nada solo, será colegiado. Bueno, no es colegiado, no es colegiado. Porque el artículo 87 de la Constitución es muy claro y dice: el poder ejecutivo de la nación será desempeñado por un ciudadano con el título de presidente de la nación argentina. Por lo tanto, si el poder ejecutivo es desempeñado por un ciudadano, estamos frente a un poder ejecutivo unipersonal. Pero esta unipersonalidad tiene la atenuación de que ningún acto de esta persona va a ser eficaz si no viene acompañado por el refrendo o la legalización de su firma por parte de un ministro. Por eso decimos que estamos frente a un poder ejecutivo atenuado. Por contraposición tenemos el poder ejecutivo puro, que es el que tenemos en el presidente de Estados Unidos, que firma los decretos, y esos decretos son órdenes ejecutorias. Esos decretos no necesitan del refrendo. Ellos no tienen la figura del ministro, tienen algo igual, pero con otro nombre, que se llama el secretario de Estado. Pero esos decretos, esas órdenes ejecutorias que firman los presidentes de Estados Unidos, son eficaces por la sola firma del presidente. No tienen un secretario de Estado que le dé eficacia mediante el refrendo, no lo necesitan. Esa es la gran diferencia entre el Poder Ejecutivo de Estados Unidos y el Poder Ejecutivo de la Argentina. Uno es un Poder Ejecutivo puro y el otro es atenuado. Por eso cuando volvamos al principio de nuestras clases, cuando veíamos que algunos decían que la Constitución argentina es una copia de la de Estados Unidos, fíjense que no. Fíjense que en este tema tan central hay una diferencia enorme. Hay una diferencia enorme. Alberdi defendía la cuestión de la originalidad de nuestra Constitución y Sarmiento decía, entre tantos otros, en ese debate, esa polémica entre Alberdi y Sarmiento, el tema de la copia. Bueno, acá hay una de las grandes, tiene más de 17 grandes diferencias, esta es una. Y se debe a Alberdi, esto se debe al pensamiento de Alberdi, porque fíjense, ubiquémonos en tiempo y espacio, como si estuviéramos interpretando por el método historicista. Volvamos a 1852 o 50, 51, 49. ¿Qué pensaría Alberdi cuando él hizo sus bases, cuando él tuvo que irse de la Argentina, exiliado a Chile, porque, bueno, como cientos de argentinos que se iban a Chile, Uruguay, a Bolivia, a Brasil? Porque había un gobierno, el de Rosas, que, bueno, que tenía sus características, y Alberdi escribe este proyecto, este anteproyecto, que después es tomado como base por muchos constituyentes, y de última es como la gran base de nuestra Constitución. Y Alberdi le puso al Poder Ejecutivo estas cuestiones, le puso la no reelección inmediata del presidente, porque no quería un presidente que se extendiera tanto en el tiempo, es un límite. Le puso los 6 años, y tenía que dejar esperar otro periodo. El tema de que cuando se era presidente se requería de un ministro para que sus actos fueran eficaces. Puso el artículo 29, donde el Congreso no le podía dar a este presidente facultades extraordinarias ni la suma del poder público, y si el Congreso lo hacía, este era un delito penal, el delito de traición a la patria. O sea que Alberdi le fue poniendo a lo largo y a lo ancho de la Constitución, por lo menos en su pensamiento, y después los constituyentes lo tomaron, algunas cosas tomaron, otras no, pero estos mecanismos de control, la no reelección, o el tema
tema del ministro, esto controla y limita el poder presidencial. Tenemos un presidente que va a ser electo en forma indirecta por los estados federales que integran la Unión, que va a durar un periodo, pero que no puede ser reelecto, y que va a ejercer su competencia, pero que requiere de otro que le dé eficacia. Fíjense, un presidente atenuado, porque en ese momento se venía de un presidente o de un jefe que ejercía las competencias como Rosas, inclusive las relaciones internacionales, con la suma del poder público, y como contrapartida, lo que viene en la Constitución es un presidente controlado. El origen es ese. El origen de 1853 es tener un presidente controlado, porque antes, y durante más de 20, 25 años, habíamos tenido un encargado de negocios internacionales y un líder político descontrolado, en donde nadie lo controlaba. Y ese es el origen, ese es el punto de partida de nuestra Constitución, y en particular de los controles interórganos, porque este presidente puede ser destituido por el Congreso a través del juicio político. Porque los actos de este presidente pueden ser declarados inconstitucionales por la justicia. O sea que fíjense que un presidente que para ejercer una competencia necesita de la firma de un ministro, sus actitudes pueden generar la destitución por juicio político y el contenido de sus decretos pueden ser declarados inconstitucionales por el Poder Judicial. No puede ser reelecto y no le pueden dar la suma del poder público. Ojalá funcionara así. Ojalá funcionara así. Después los presidentes nuestros se las arreglaron para tomar vericuetos y llegar a la... algunos ejemplos en la historia argentina. Por eso decimos que el poder ejecutivo, la unipersonalidad de nuestro poder ejecutivo y el caudillismo que ejercen están como en contradicción con la Constitución. La Constitución pensó otra cosa y la realidad nos demuestra que vamos por otro lado. Pero eso va a ser materia de discusión más adelante. Entonces, la primer categoría de poder ejecutivo es el presidencialismo, puros y atenuados. La segunda, donde en este presidencialismo el presidente ejerce todas las competencias. El presidente, en los sistemas presidencialistas, unipersonales, no importa que sean puros o atenuados, el presidente ejerce en sí mismo todas las competencias. Es jefe de Estado, que representa al país en los foros internacionales, es jefe de gobierno porque lleva adelante la administración pública, hace recaudar las rentas de la nación, ejecuta al presidente, designa a los funcionarios, y es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es el jefe del ejército, es el jefe de la aeronáutica, es el jefe de la marina. En nuestro caso particular, hasta la reforma del 94, aparte, era jefe inmediato y local de la capital federal. Por eso el presidente, desde 1853 hasta 1994, designaba como un funcionario más al intendente de Buenos Aires. El intendente de Buenos Aires no era electo por elección popular, sino que era una designación presidencial. Y esto cambia en la reforma del 94, bueno, vamos a ver en profundidad quizás este tema. Pero entonces, estos se llaman las jefaturas presidenciales. Lo van a encontrar en los libros con el título de las atribuciones del presidente o las jefaturas presidenciales, donde el cúmulo de competencias están en la misma persona. El presidente argentino, al mismo tiempo, es jefe de Estado, jefe de gobierno y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Vamos a otro modelo, que es el parlamentarismo, que predomina en Europa, que viene con algún resabio de las viejas monarquías, porque los sistemas parlamentarios, la mayoría de los sistemas parlamentarios, no todos, pero la mayoría de los sistemas parlamentarios
se desarrollan en lo que hoy se conocen como monarquías constitucionales, fíjense, el Reino Unido o España, o los países nórdicos, aunque no todos, porque Italia es un sistema parlamentario y Alemania es un sistema parlamentario y son sistemas constitucionales, pero España es un sistema, una monarquía constitucional que también adopta el parlamentarismo. O sea que el parlamentarismo puede asociarse perfectamente a los sistemas monárquicos o republicanos, aunque hoy las monarquías europeas son todas republicanas. No estamos ya en la época de esas viejas monarquías absolutas. Hoy las monarquías están sometidas a la Constitución, aunque tienen un grado de autonomía en cuanto al ejercicio de las costumbres, que nos vamos a detener en algún momento, pero es importante verlo. Es importante ver cómo funcionan estas monarquías, porque en definitiva uno se hace la idea que era una mala palabra, no es una mala palabra, es una forma de gobierno, que tiene que ver con la costumbre, con la historia constitucional, con las tradiciones. Pero hoy le preguntan a un inglés si les gusta su gobierno, y el inglés podrá decirle: estoy de acuerdo con el primer ministro, no estoy de acuerdo con el primer ministro, pero la mayoría de los ingleses adhieren a la monarquía. Distinto a lo que pasa en, bueno, la mayoría, no todos, ¿eh? Los escoceses están en una actitud separatista. Pero lo mismo pasa en España. En España, bueno, la monarquía tiene menos adeptos, pero gobierna y reina con firmeza, pese a que ha tenido problemas, no con este rey, sino con el anterior rey. Pero España, si no existiera la monarquía, hoy el País Vasco andaría por un lado, Galicia andaría por el otro, Cataluña andaría por el otro, y la monarquía los mantiene unidos en esta cuestión de la tradición. Y todos se someten después al funcionamiento, a las reglas de funcionamiento del sistema parlamentario. ¿Cuál es la principal característica del sistema parlamentario? Que las atribuciones del jefe se separan en dos. Yo recién les había dicho que el presidente argentino tiene en sí mismo, es al mismo tiempo jefe de Estado y jefe de gobierno. En los sistemas parlamentarios hay una persona que es jefe de Estado y hay otra persona que es jefe de gobierno. Se separa. Por ejemplo, ¿quiénes son los jefes de Estado en Europa? En los sistemas monárquicos, los reyes. En los sistemas republicanos, los presidentes. ¿Quién es el jefe de Estado en Italia? El presidente italiano. ¿Quién es el jefe de Estado en Alemania? El presidente alemán. ¿Quién es el jefe de Estado en España? El rey. ¿Y quién es el jefe de gobierno? El que es producto de otro proceso electoral. Bueno, en las monarquías no hay procesos electorales para el jefe de Estado, pero en las repúblicas sí. Dice que Angela Merkel es la primer ministro, es la jefa, es la que gobierna, es la que ganó las elecciones, la que viene con el apoyo del Parlamento. En Italia un primer ministro. En España le dicen, al primer ministro le dicen presidente del gobierno, los nombres pueden cambiar, pero las funciones son las mismas. O sea, el jefe de gobierno es el que viene producto del proceso electoral mayoritario que define una mayoría en el Parlamento, y esa mayoría propone a una persona como primer ministro, y bueno, y después el rey aceptará o no esa propuesta, por lo general la acepta, no siempre. Y fíjense, en Italia, el presidente italiano dura 5 años, y el primer ministro por ahí dura 6 meses, un año y medio, y cuando hay un conflicto político renuncia y el órgano legislativo, el Congreso italiano, la Asamblea, elige a otro. Lo mismo pasa en Inglaterra. Boris Johnson, puede ser que dentro de 2 o 3 meses se le complica la situación, renuncie y el Parlamento inglés elija a otro. O puede ser que la reina disuelva el Parlamento para que haya elecciones y se convoque a elecciones y surja un nuevo liderazgo y le propongan a la reina la designación de una nueva persona como primer ministro. O sea que el jefe de la administración pública, el que hace recaudar los impuestos, el que lleva adelante las políticas, en este caso las políticas sanitarias o las políticas
laborales o educativas, etcétera, es el primer ministro, el jefe de la administración. Y el que se encarga de la representación externa es el jefe de Estado. Cuando el presidente argentino viaja a España, ¿cuál es su par? Cuando hay una misión oficial de un presidente argentino, el presidente argentino sale como jefe de Estado. ¿Y por quién tiene que ser recibido? Por el jefe de Estado del país al cual va. Y después, eso es protocolo, entonces cuando va a España tiene que ser recibido por el rey, porque su par es el rey. Su par no es el presidente del gobierno. Cuando va a Italia, tiene que ser recibido por el presidente de Italia, no por el primer ministro. Después se sentará con el primer ministro y arreglarán los tratados internacionales, las cuestiones de colaboración, de cooperación. Entonces el presidente argentino tiene estos roles en la misma persona, que a veces son difíciles de entender, porque al mismo tiempo es jefe de Estado y jefe de gobierno, al mismo tiempo representa al país frente a la comunidad internacional y hace recaudar las rentas de la nación, al mismo tiempo firma tratados y designa jueces inferiores. Entonces, es al mismo tiempo esa misma persona el ejercicio completo de las competencias que la Constitución le otorga. Jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En los sistemas parlamentarios, esto se divide. Hay un viejo libro de Maurice Duverger. Maurice Duverger fue un profesor francés que escribió un libro que se llama Un águila de dos cabezas. Y él trató de definir a través de esta cuestión tan simbólica cómo era el funcionamiento del sistema francés, que después vamos a hablar. Y él decía el águila de dos cabezas porque el águila era el Estado. El águila era el Estado. Pero tenía dos cabezas, una el jefe de Estado y otra el jefe de gobierno. Y él trató de explicar cómo funcionaban estas dos cabezas de una misma persona, en este caso el águila, por esta cuestión, hasta fanfarrona que pueden tener un poco los franceses. Pero en ese libro, si ustedes lo llegan a acceder o encontrar, es recomendable para su lectura. Pero cualquier libro de texto es recomendable para este tema. Entonces tenemos los sistemas parlamentarios donde el jefe de Estado es producto de un proceso electoral, como puede ser en Italia o en Alemania o en Austria, y el jefe de gobierno es producto de una decisión compartida a veces entre el órgano legislativo de donde sale esta persona, porque para ser primer ministro tiene que haber accedido al órgano legislativo y el órgano legislativo le propone al jefe de Estado la designación, porque el primer ministro después va a armar gobierno y va a necesitar de un acuerdo político en ese órgano legislativo porque por ahí su partido en forma sola no llega. Entonces existen los acuerdos y los acuerdos significan no solamente el acuerdo para la designación, sino el acuerdo luego para formar el gobierno. Y se lo tienen que proponer al jefe de Estado. Y el jefe de Estado lo puede aceptar o no. Si lo acepta, no hay problema. Y si no lo acepta, bueno, ahí, según el modelo o el sistema que veamos, hay dos o tres alternativas de propuesta. Y si no, el jefe de Estado disuelve el órgano legislativo y convoca a nuevas elecciones. Cuando el jefe de Estado es el rey, pasa lo mismo. Bueno, acá el rey o la reina, y la reina le propone. El primer ministro dice, mire, su majestad, la mayoría del órgano legislativo me propone a mí, y yo vengo con este acuerdo político, con esta distribución del gabinete, y la reina le dirá que sí o que no. Por lo general dice que sí, o el rey le dirá que sí o que no. Esto es muy conflictivo, es hoy, en esta no, pero hace un par de años en Bélgica, donde el Parlamento elige un primer ministro, el primer ministro habla con el rey le dice que no, y estuvieron meses sin haber acuerdo. Meses sin haber acuerdo. O sea que los sistemas parlamentarios funcionan de esta manera, y tienen más que ver también con las costumbres, con la tradición. Nosotros
en Latinoamérica o en toda América no tenemos sistemas de estas características, salvo alguna pequeña modalidad, aunque no llega a ser parlamentarismo, pero alguna pequeña cuestión que hay en la Constitución del Perú. Todos los países de Latinoamérica son estos presidencialismos férreos, duros, tipo paternalistas, y los sistemas parlamentarios los vemos por lo general en Europa. El tercer modelo, ya lo habíamos visto recién, es el colegiado. Bueno, esto no ha tenido desarrollo, no ha tenido grandes desarrollos, esta excepción como ejemplo de la Constitución Política de Uruguay en el año 1954, donde hablaba de un colegio, de un poder ejecutivo tripartito, pero bueno, fue un experimento que funcionó mal y duró poco. Y encontramos un sistema colegiado hoy en lo que se llama la Confederación Helvética. La Confederación Helvética, su nombre en el barrio le dicen Suiza, pero su nombre en Naciones Unidas es Confederación Helvética. Es un federal, un estado federal de la unión de 9 cantones regionales que vienen con, hasta con lenguas y etnias y religiones distintas, muchos de ellos. Suiza es una cuestión media rara en Europa. Es un territorio proporcionalmente pequeño para lo que es Europa, pero mantiene un sistema federal con sus cantones donde eligen cada cantón un miembro a este Consejo Federal, y este Consejo Federal es el que toma las decisiones conjuntamente con la Asamblea Legislativa, pero bueno, es la forma que la han encontrado para hacer coexistir en un mismo territorio, y esto es muy común, lo estamos viendo hace mucho tiempo, es muy común en Europa, un mismo territorio con culturas muy distintas, porque la mitad de los suizos habla el alemán, la otra mitad habla el francés, o el austríaco, o esa mezcla entre alemán y francés que hablan, y tienen religiones, la mitad son protestantes, la otra mitad son católicos, y bueno, tienen toda la complejidad y tienen un sistema bancario donde toda la gente que quiere esconder plata va a Suiza. Fíjense que ni Hitler invadió Suiza. Los negocios en la Segunda Guerra Mundial se hacían en Suiza. Las transacciones también, la devolución de espías también. O sea, nadie se animaba. Bueno, era un acuerdo, un pacto, en donde esa neutralidad significó tener un espacio para charlar. Y hoy es un espacio para charlar para muchos líderes del mundo. Pero, ¿qué sistema impera hoy? Un sistema colegiado. Y por último tenemos el sistema semipresidencial. Es el sistema que hoy tiene Francia, que es muy parecido, tiene características del presidencialismo y características del parlamentarismo. En este sistema presidencial está la semipresidencial, está la diferenciación entre el jefe de Estado, que es el presidente francés, Macron, y el primer ministro, que es el que propone la Asamblea Nacional, y es el que gobierna, es el que toma las decisiones administrativas. Y el presidente tiene su mandato, y tiene sus responsabilidades, y tiene sus atribuciones, y el primer ministro también. Uno diría, bueno, es muy parecido al sistema parlamentario. Bueno, no, pero acá el presidente no se va a oponer al... Tienen que cogobernar. En algún momento se habló del sistema de la cohabitación. Esto pasó hace ya muchos años, cuando el presidente francés ahora dura 5, pero en su momento duraba, creo que me voy a fijar después, 7 años. Giscard d'Estaing, presidente francés, que fue 2 veces presidente, tuvo 14 años. Y después vino Mitterrand, que fue el gran presidente francés, ¿no? El socialismo francés de Giscard d'Estaing y de Mitterrand, y después vinieron un par de presidentes socialistas, son los que, pero Mitterrand, más que nada, es la que pone a Francia hoy como uno de los 5 países más potentes del mundo. Pero en algún momento, el alcalde de París, Chirac, gana las elecciones nacionales. Ser alcalde de París significa la casi posibilidad de ser presidente de París, de Francia después. Entonces Mitterrand era socialista y Chirac era conservador. Pero Chirac había ganado
las elecciones municipales. En París, y era el alcalde reelecto y potente, todos decían que Chirac iba a ser presidente. Cuando deja la alcaldía de París, Chirac es electo diputado en la Asamblea Nacional, y los conservadores habían hecho una buena elección, los partidos de centro en Francia habían hecho una buena elección, y tenían mayoría en la Asamblea Nacional, y le proponen a Mitterrand, a un conservador como Chirac, como primer ministro, porque el socialismo no había hecho una buena elección. Y todo el mundo pensó, bueno, esto no puede funcionar. No puede funcionar un presidente socialista con un primer ministro conservador. Bueno, Mitterrand aceptó la proposición de la Asamblea Nacional. Fue el mejor momento de Francia. Fue el mejor momento de Francia. Un presidente socialista, un poder legislativo que había logrado la mayoría para proponer a un líder político como Chirac, que después fue presidente. Se llamó la política de la cohabitación, porque cohabitaban en el mismo escenario político dos personas con una personalidad impresionante, y con objetivos únicos para Francia. Fue el mejor momento de Francia, fue la que posicionó a Francia en el escenario mundial a la 20 años. Entonces, los sistemas semipresidencialistas, que es a donde deberíamos haber ido y no fuimos en la reforma del 94, son otros sistemas que combinan procesos de elección popular para un presidente importante, con respaldo, y procesos de elección popular para la conformación de un órgano legislativo que le proponga a ese presidente un gobierno, que pueden ser del mismo partido o no. Imagínense en la Argentina cómo hubiera funcionado en el momento más álgido del kirchnerismo, cuando pierden las elecciones del 2012, del 2013, que un personaje de la oposición, yo siempre en clase decía, imagínense Cristina presidenta, Lilita Carrió primer ministro. Todos decían, eso no puede funcionar. Bueno, eso fue el escenario de Francia, Mitterrand y Chirac, era eso. Y la puso a Francia en el mejor lugar. Porque el primer ministro cuenta con el respaldo del órgano legislativo que lo propone. Entonces los proyectos de ley que el gobierno mande al Congreso necesariamente van a tener que ser aprobados, porque ya existió la mayoría para proponer un primer ministro. Y si el primer ministro manda proyectos de ley y el Congreso no se lo aprueba, renuncia el primer ministro, porque pierde el apoyo político que lo lleva a ese lugar. Por eso ese primer ministro que tiene mayoría en el órgano legislativo conforma un gobierno de coalición, porque nadie por sí solo tiene las mayorías, y le proponen al presidente este gobierno de coalición que puede o no ser de su propio partido. Y si pierde el apoyo de la mayoría que lo sustenta, bueno, renuncia y la Cámara de Diputados vuelve a buscar una persona que reúna la mayoría, porque nadie por sí solo la tiene, y eso es lo bueno, como nadie por sí solo la tiene, los gobiernos son de coalición, y le presentan al presidente un candidato a primer ministro que cuenta con el respaldo del órgano legislativo. Ese fue el escenario que pasó en Francia, que pasa hoy en Francia todos los días, con un conflicto tan grave que tienen los franceses con esta cuestión de la migración, y que en la Argentina hay que animarse a pensarlo. Hay que animarse a pensarlo. Nos quedamos a mitad de camino en la reforma del 94. Bueno, son 9:50, vamos a parar 5 minutos, me hago un café, y seguimos con estos temas.
Bueno, seguimos. Seguimos. Bueno, este tema del Poder Ejecutivo va a implicar que ustedes se informen y sigan atentamente, porque la realidad argentina y la realidad regional y la realidad mundial nos dan el protagonismo hoy de los poderes ejecutivos. Entonces es lindo estudiarlo. Pues estas cosas que hablamos de puro y atenuado, cuando vemos, comparamos, no por calidades personales, ni por carisma, ni por liderazgo, no me quiero ni meter en eso, las realidades de otros países con la realidad nuestra, cuando vemos un presidente que saca un decreto y firma un ministro y un DNU y después el Congreso lo convalida, no lo convalida. Cuando vemos otros poderes ejecutivos, cómo funciona la emergencia, lo que está pasando hoy en Francia, lo que está pasando en España, con el tema de la emergencia sanitaria, está bueno para estudiarlo, para comparar. Y seguramente a fin del curso yo les proponga a algunos de ustedes hacer un trabajo particular comparando el funcionamiento de nuestro poder ejecutivo con otros poderes ejecutivos, puede ser de la región o de otros lugares del mundo, para ver cómo se usan esas atribuciones y esas prerrogativas, si son atenuados o puros, si son en la búsqueda del consenso o no, con la particularidad que pueda tener el nuestro, es que sí vamos a dedicarnos en extenso a analizar el funcionamiento de nuestro poder ejecutivo. Entonces, bueno, como primer punto, hablamos de estas clasificaciones para que sepamos que no todos los poderes ejecutivos son iguales. No todos los poderes ejecutivos son iguales. No es el mismo el funcionamiento con las competencias y las atribuciones de nuestro presidente que el de Uruguay, ni que el de Brasil. Por ahí deberíamos compararnos más con el de Brasil, porque es un estado federal como el nuestro, porque el presidente llega a un límite del ejercicio de sus atribuciones, que es no violar las autonomías provinciales. Y fíjense que en la Argentina, lamentablemente, esta emergencia sanitaria ha hecho que todo lo que decimos en clase por ahí no se represente en la realidad. Pero bueno, es un tema también de análisis, porque nuestro sistema aparentemente no funciona o funciona con límites, y porque a veces nosotros le delegamos hasta inconscientemente al presidente. No se lo delega al Congreso, pero se lo delega a la sociedad, a veces el uso de la suma del poder público, porque tenemos un concepto de la política muy personalista y caudillista. Entonces le damos todas las responsabilidades y después le exigimos o le queremos hacer cobrar todas las cuentas. Fíjense que al momento inicial de la emergencia, que ahora estamos analizando que esta cuarentena ha sido ineficaz y que no ha servido para nada, tuvimos 4 o 5 meses de gusto encerrados, el presidente Fernández tuvo casi el 65-70% de adhesión popular y imagen positiva, y hoy está por debajo del 40%. Entonces le damos todo, lo endiosamos a los presidentes y después le cobramos todas las cuentas, todos nuestros fracasos personales, la culpa es del presidente, todas nuestras frustraciones, la culpa es del... Y no debe ser así, la verdad, que no debe ser así. Pero bueno, esto es parte de la cuestión que ya no pasa por la teoría constitucional, sino que pasa más por la ciencia política, ¿no? De cómo responden las sociedades frente al ejercicio del poder por parte de aquellos que son detentadores del poder. Pero volvamos a nuestro tema que nos convoca, que es el presidente. Vamos a nuestra Constitución. Vamos a leer el artículo 87 y vamos a empezar a leer los artículos que le siguen. El 87 ya lo leí, lo volvemos a repetir.
el poder ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano, o sea que ahí queda definido, sin ningún lugar a dudas, la unipersonalidad, por más que en la discusión doctrinaria de la Argentina hay algunas personas que pueden sostener que esta unipersonalidad no es tal, que es colegiada. Bueno, queda definido el tema, con aristas, queda definido el tema. El artículo 88, no vamos a hacer una lectura corrida, el artículo 88 lo vamos a ver después, que es el tema de la cefalía. ¿Qué pasa cuando este presidente no está? ¿Qué pasa cuando el presidente renuncia o se muere o lo destituyen? Eso lo vamos a dejar para después. Y el 89 dice que para ser elegido, porque fíjense que en el 87 habla que será ejercido por un ciudadano con el título de presidente. Pero en el 89 dice, para ser elegido presidente o vicepresidente, y empiezan con las condiciones. Y aparece esta figura del vicepresidente. Claro, decirlo en este momento, yo hace 30 y... empecé a dar clase en el 86. O sea que hace 86, 14, 34 años que doy clase. Y es la primera vez que me pasan en el curso anterior y en este, que cuando doy este tema muchos piensan que mi tirria, mi ofuscación con el vicepresidente, mi negación, siempre sostuve que era un cargo innecesario y conflictivo, dicen, bueno, pero como usted tiene una posición personal contraria a la vicepresidenta, no le gusta. No tengo nada que ver con la vicepresidenta. No me gusta el cargo, la existencia del cargo del vicepresidente. Y en este momento más. A ver. Y pueden cotejarlo con... he tenido 30 y pico de camadas de alumnos y en todos les he dicho más o menos lo mismo. Yo comparo a la figura del vicepresidente con el apéndice. ¿Alguno tuvo apendicitis? Todos dicen que no. ¿Nadie tuvo apendicitis? ¿Conocen a alguien que ha tenido apendicitis? Sí. Bueno, mi abuela, cuando yo era chiquito, mi mamá era maestra, iba a trabajar, me dejaban con mi abuela. Y mi abuela me pelaba las uvas porque mi abuela decía que las semillitas de la uva, cuando uno se tragaba la uva entera, esa semillita iba por el intestino y se quedaba, y se metía en el apéndice, y se infectaba y se hinchaba el apéndice y había que operar. ¿Sirve para algo el apéndice? Pregúntenle, alguno debe tener parientes médicos, amigos médicos, papás médicos. Para la próxima clase ustedes van a venir y van a ver, y van a preguntar a alguien y van a venir a contestarme si el apéndice sirve para algo. ¿Para qué sirve el apéndice? Para inflamarse. Pero después no tiene ninguna otra función. El apéndice sirve para molestar. Mientras uno está bien, normal, está físicamente sano, apto, hace gimnasia, se alimenta bien, duerme bien, trabaja, come, pim, pum, pam, el apéndice no molesta. Hasta que se inflama. Ahí nos damos cuenta que tenemos apéndice, porque los demás órganos del cuerpo sirven para algo. El estómago sirve para algo, el corazón sirve para algo, los pulmones sirven para algo, los intestinos sirven para algo, el hígado, el riñón, todo sirve. ¿Y el apéndice para qué sirve? Para ser operado. No sabemos que tenemos apéndice hasta que no se inflama. Yo digo, no sabemos que tenemos vicepresidente hasta que no pasa algo. ¿Y qué pasa cuando se inflama el apéndice? O el que tiene el apéndice se muere por apendicitis o alguna infección del apéndice, o hay que operarlo. Y cuando se opera, ¿qué hace? ¿Se lo arregla el apéndice? No. Se lo corta y se lo extrae. Entonces yo empecé a decir hace muchos años que yo asimilaba al vicepresidente con el apéndice. Porque solamente está para molestar. Está para generar un conflicto. Y nunca me imaginé esta situación de ahora. Hablaba de otros vicepresidentes, de Martínez, el vicepresidente Alfonsín, o de Chacho Álvarez, el vicepresidente de la Rúa, o de Duhalde, el vicepresidente del primer gobierno de Menem, que renunció,
o de Scioli, el vicepresidente de otro gobierno, de Néstor Kirchner, que un día llegó a la casa de gobierno y le habían cambiado la cerradura, le dijeron, vos acá no entrás. Pues yo soy el vicepresidente, vos acá no entrás, le dijeron. Y se fue Scioli caminando, y ojo, si no me creen, porque algunos ponen cara, no me vayan a buscarlo, hoy Google es la mejor forma de darse cuenta de todo. O Rukauf, que fue vicepresidente también de Menem, o Cobos, vicepresidente Cristina, que no se hablaban, lo detestaba, o Michetti, vicepresidente de Macri, algo tan insulso como Michetti. Entonces el vicepresidencia, volvamos a etapas viejas, Gómez. ¿Quién fue el vicepresidente? ¿De quién fue el vicepresidente Gómez? De Frondizi, renunció al segundo año, nunca se habló con el presidente. Perete, ¿de quién fue vicepresidente Perete? De Illia, no se hablaba. Parece mentira. En la historia argentina, casi siempre, los vicepresidentes tuvieron mala relación con el presidente. ¿Por qué? Por muchos motivos. Porque eran producto de pactos o alianzas. Porque cuando eran producto de partidos nacionales, el que perdía la puja para ser candidato a presidente, el sector se quedaba con la vicepresidencia y había un problema siempre interno. O en las alianzas electorales, el que vicepresidente venía de otro lado. O en la composición geográfica, siempre las fórmulas, últimamente no. Pero siempre las fórmulas de los partidos nacionales, cuando el candidato era de la Pampa Húmeda, el candidato a vicepresidente venía de otra región. Alfonsín, provincia de Buenos Aires, Martínez, de Córdoba. Menem, de La Rioja, Dualde, de la provincia de Buenos Aires. O sea, trataban los partidos nacionales de equilibrar sus políticas internas con la candidatura a vicepresidente. O en la Argentina moderna, las elecciones, los caprichos personales, cuando Cristina lo elige a Vudú, de candidato a vicepresidente. Vudú está preso. Acá, vecino de Mar del Plata. Por ahí es pariente de ustedes, no me importa. No podía ser vicepresidente, caprichos personales. Lo de Cobos, una cuestión partidaria, la transversalidad, la ruptura del radicalismo, los acuerdos interpartidos. ¿Cuánto duró Cobos? Hasta la 125, que le votó en contra a la presidenta. Solamente hubo dos vicepresidentes que hicieron lo de Cobos. Cobos y Madero. ¿Vieron Madero, el de Puerto Madero, Buenos Aires? Bueno, ese señor fue vicepresidente y también tuvo que desempatar. O sea, que en el caso de Madero, desempató a favor del gobierno. En el caso de Cobos, desempató en contra del gobierno. No lo fusilaron porque, bueno, estamos en un nivel de, por lo menos, de educación, que la gente ya no se la fusila, pero lo podrían haber fusilado. Y llegamos a esta situación actual, donde una persona elige un candidato y se pone como vicepresidente, y el que gobierna hoy es el vicepresidente, por lo menos desde el punto de vista, el que toma las decisiones, el que tiene el poder político. El que tiene el poder político. Entonces el vicepresidencialismo en la Argentina es un problema. Porque no es parte del poder ejecutivo, con esto vamos terminando por hoy, me parece que es mucha información. Fíjense, ¿el vicepresidente integra el Poder Ejecutivo? No. ¿Por qué no? Porque el Poder Ejecutivo es unipersonal. ¿Integra el Poder Legislativo? No. Porque no es ni diputado ni senador. Preside administrativamente la Cámara de Senadores. No vota. Puede desempatar si hubiera un empate. No ha habido muchos, 2 o 3 en la historia argentina. Y siempre cuando desempata es un conflicto. Pero no es ni diputado ni senador. ¿Integra el Poder Judicial? No, no es juez. Entonces, ¿qué es el vicepresidente? Porque no es parte del Poder Ejecutivo, no es parte del Poder Judicial, no es parte del Poder Legislativo, pero está ahí. Y cuando el presidente renuncia o se muere, lo destituyen, o se va de viaje, asume esta persona que no es parte de ningún poder
asume como presidente. Y puede durar mucho tiempo, porque si el presidente se muere en el primer año de gobierno, Dios no lo quiera en este momento, el vicepresidente dura 3 años hasta que termine el gobierno. Si el presidente renuncia en el primer año de gobierno, Dios no lo quiera, el vicepresidente gobierna 3 años más. Y la Constitución dice que el Poder Ejecutivo es unipersonal, pero tenemos esta fórmula del vicepresidencialismo, que es, sí, traída de la Constitución de Estados Unidos, donde hay en muchos países vicepresidentes. En otros países no existe. En otro hay 2 o 3, fíjense que en Venezuela creo que hay 2 vicepresidentes, y lo elige el presidente, ni siquiera el pueblo. Lo elige el presidente. Hay modelos donde el presidente lo elige. Y es todo un problema, porque ¿alguno de ustedes hizo deporte o hace deporte? ¿Alguno hace algún? A ver, ¿qué hace? ¿Qué deporte hace? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién hace deporte? Deporte colectivo. A ver, Valentina. Sí. ¿Qué haces vos? Handball. Handball. ¿Cuántos juegan al handball? Y son 6 más el arquero. 6 más el arquero. 7. ¿Y hay suplentes? Sí, no hay límite de suplentes. Sí, 16 suplentes. O sea, 16 en total, 7 en campo y el resto en el banco. ¿Alguna vez fuiste suplente? Sí. ¿Y qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer el suplente? Y entrar a jugar. Entrar a jugar, el vicepresidente también. ¿Qué quiere hacer el vicepresidente? Entrar a jugar. Al fútbol, los suplentes. ¿Qué quiere hacer un suplente? Quiere jugar. Bueno, se quebró la pata el que está en mi puesto. Bueno, mala suerte, yo quiero entrar a jugar al rugby. ¿Qué quiere hacer el suplente? Yo jugué 30 años, yo cuando estaba afuera, ¿qué quería hacer? Yo quería entrar. Y el vicepresidente, ¿qué se imaginan ustedes que quiere hacer todos los días de su mandato? Quiere entrar. Quiere entrar. No tengan duda. Consúltenlo con su psicólogo. Quiere entrar. Y es un problema. Máxime en la Argentina cuando el vicepresidente es más importante que el presidente. Peor. Porque por lo general, los vicepresidentes tienen una cuestión de sumisión o de acuerdo político, o reconocen una cuestión de inferioridad política, o porque son elegidos, o salvo la fórmula Sarmiento-Alsina, que después vamos a hablar de esa elección presidencial, de Sarmiento presidente y Alsina vicepresidente. Pero los vicepresidentes siempre han tenido este problema. Fíjense, Frondizi, 1858-1962, su vicepresidente fue Gómez. Gómez fue prestigioso municipalista, profesor de la Universidad de Buenos Aires. Y Gómez renunció porque no se soportaba con Frondizi. No se soportaba. Lo mismo que yo dije recién, Perete y Illia. Illia está considerado hoy uno de los grandes presidentes argentinos. No se hablaba con su vicepresidente. El vicepresidente Perete vivía a 3 cuadras del Congreso, en el Hotel Savoy, se esquivaban cuando caminaban, se veían venir y se cruzaban de vereda. Así que, y si vamos a la historia argentina también, y fíjense ustedes, abonando mi teoría de que el apéndice es un problema, que cuando está vacante la vicepresidencia en la Argentina, que ha estado vacante muchísimas veces, desde Juárez Celman para acá, ha habido problemas. Cuando está vacante la vicepresidencia, nunca se convocó a elecciones para cubrir la vacancia de la vicepresidencia. Nunca. Fíjense, la última vacancia fue la de, hubo dos últimamente, cuando Duhalde le renuncia a Menem, porque Duhalde fue vicepresidente de Menem y le renunció. Y cuando Chacho Álvarez renuncia con De la Rúa, porque Chacho Álvarez pensaba que iba a tener así su 17 de octubre del siglo XXI. No fue nadie a buscarlo. Y quedó vacante la vicepresidenta. Imagínense que ese presidente Menem o ese presidente De la Rúa, bueno, se fue el vicepresidente, renunció,
el Congreso le aceptó la renuncia, convocó elecciones para cubrir el cargo. Por ahí en el gobierno de la Rúa hubiera sido una solución convocar elecciones para cubrir el cargo. No lo hizo. Cuando muere Perón, en 1975, y asume la vicepresidente, a la sazón la esposa, María Estela Martínez, era un conflicto político la Argentina, económico, social, político, ya estaba la guerrilla interna, ya había secuestros. Y María Estela Martínez de Perón tenía varios pedidos de juicio político, a la corta o a la larga la iban a destituir. Y ella podría haber convocado a elecciones para cubrir el cargo de vicepresidente, que por ahí hubiera evitado el golpe de Estado. No lo hizo. Nunca un presidente, cuando se le ha generado una vacancia en la vicepresidencia, convocó a elecciones para cubrirlo. Eso abona la teoría de que nadie quiere tener un vicepresidente. Solo en una oportunidad. Porque dicen que las excepciones confirman la regla. Solo en una oportunidad, pero en un tema muy particular, que fue con la vigencia de otra constitución, en la primera reelección de Perón. La primera elección de Perón, la fórmula fue Perón-Quijano. Perón venía del Partido Laborista, Quijano venía de un desprendimiento de la Unión Cívica Radical, gobiernan esos 6 años, del 46 al 52, se reforma en el medio la Constitución en 1949 y en 1952 hay elecciones para presidente y la fórmula es Perón-Quijano. Gana la fórmula Perón-Quijano y Quijano muere antes de asumir el cargo. Porque entre la elección y la asunción había un periodo de 2 o 3 meses. Quijano muere antes de asumir el cargo. Y Perón, que ya venía de presidente, convoca con el Congreso a elecciones para vicepresidente, y ahí gana Tesaire, y es la fórmula del 52 en adelante. Pero se cubre la vacante antes de haber asumido ese segundo mandato. Fue la única elección en la historia argentina que se realizó, porque aparte la elección directa, porque ya estaba en vigencia la Constitución del 49, fue como un experimento previo, pero después nunca se cubrió la vacancia, o sea que tenemos este problema de la vicepresidencia, del vicepresidencialismo en la Argentina. Hay un libro muy interesante que se llama Los Vicepresidentes, Los Vicepresidentes en la Argentina, porque dijo como no le hemos dado importancia, y son importantísimos, porque nadie los vota y te pueden terminar gobernando. Porque cuando uno va a votar el día de elección, vota por el candidato a presidente. Yo no voy a votar porque me gusta el vicepresidente. Bueno, salvo la última elección de la Argentina. O sea que todo está trastocado. Pero el vicepresidente que no forma parte del Poder Ejecutivo puede ser presidente por mucho tiempo y puede tomar decisiones que generen cambios importantes en la política, en la economía, en la salud, en la cultura, en la educación. Entonces, ¿saben quién había propuesto? ¿Quién? Cuando me lo recuerdan, digo, tan equivocado esta vez. ¿Quién pensaba igual que yo en su momento que quería eliminar esta institución del vicepresidente? Menem. Menem llegó a decir que no quería. Y yo coincido, la verdad que coincido, me parece un problema. Y si hubiera alguna vacancia, algún faltante, alguna cefalía del presidente, bueno, si fuera temporaria, está el Congreso para solucionarlo. Y si fuera definitiva, elecciones. Elecciones. En el mientras tanto, el Congreso se hace cargo de la temporalidad y un proceso electoral para cubrir la vacancia. Porque hay muchísimos países que no tienen vicepresidente y funcionan muy bien o bastante bien. Nosotros, por tenerlo, tampoco somos una cuestión de que funcionamos bárbaro. Entonces, tenemos este problema del vicepresidencialismo, que yo lo quiero dejar marcado, porque no voy a volver sobre este tema
porque ya les repito, no integra el Poder Ejecutivo, y lo acaba de decir, fíjense que la vicepresidenta mandó una carta hace unos días al presidente diciéndole, yo soy accionista de esta sociedad, no soy gerente, no tengo nada que ver, no integra el Poder Ejecutivo, más claro que eso, no hay, no integra el Poder Ejecutivo, pero está a la espera, está como Valentina en el partido de handball, que quiere entrar a jugar al handball. No importa, vamos ganando, vamos perdiendo. Yo cuando voy a hacer deporte quiero jugar, no quiero verlo de afuera. Imagínense hoy quién está mirando de afuera, si no se le pasará por la cabeza que quiere entrar en el equipo titular. Entonces, esta es la situación del vicepresidente, del vicepresidencialismo. Y si pueden encontrar o conseguir este libro de los vicepresidentes, es muy particular porque nos muestra a la Argentina tal cual somos, presidentes como, con la personalidad que tenía Alsina en la época de Sarmiento, que vamos a dedicarle cuando hablemos de procedimiento de elección, por lo menos media clase, a comentar cómo fue la elección presidencial de Sarmiento, y cómo llega Alsina, que era candidato a presidente, que compite electoralmente contra Sarmiento, cómo llega a ser el vicepresidente de Sarmiento. Fíjense que Sarmiento no lo quería mucho Alsina, y Sarmiento viajaba mucho, se iba mucho de la capital, nunca Alsina ejerció temporariamente la presidencia, ni por un día. Nunca Sarmiento le dio la posibilidad a Alsina de ser presidente, ni por un día. Y eso que habían sido socios electorales para vencer al candidato de Mitre, que era Rufino de Lizalde, o para vencer a Urquiza, que también era candidato a presidente, o sea, en una época distinta. Bueno, faltan 5 minutos. Vamos a seguir el lunes. Repito lo que les dije el primer día de clase. Para aprobar esta materia se necesitan 3 cosas. Venir a clase. Yo me enojo con ustedes, pero estoy enojado con los que no vienen, no con ustedes. Díganselo. Estudiar por libros y estar vinculados con la realidad. Toda esta parte que vamos a empezar a ver conmigo, Poder Ejecutivo, con los demás doctores, profesores, van a ver Poder Legislativo, Poder Judicial, van a ver el tema del procurador que está dando vuelta, o el tema del Poder Legislativo con este fallo de la Corte que permite la sanción de leyes por estos sistemas. ¿Qué problema habría que el Congreso se reúna en la cancha de River para sesionar? Cada diputado separado 10 metros de otro diputado. Bueno, no quieren sesionar, nadie está yendo al Congreso, y yo, por más que la justicia haya convalidado la legitimidad de las leyes sancionadas por este sistema, me parece que no. Que no es esto lo que pide la Constitución. Ayer el gobernador de San Juan, entonces yo lo que les digo, lean los diarios, muchachos. Ayer el gobernador de San Juan, un día antes que el país más complicado del mundo, que es Estados Unidos, tiene como 400.000 muertos, esté en un proceso electoral, hoy los americanos con COVID están votando, ayer el gobernador de San Juan dijo que el año que viene no tiene que haber elección. Ayer dijo que el año que viene, en el 2021, no tiene que haber primarias abiertas y obligatorias por el tema de la emergencia, y porque se gasta mucha plata. Y sí, las elecciones se gastan mucha plata, entonces tampoco que haya elecciones nunca y ahorraríamos plata, que no haya Congreso y ahorraríamos plata, y que haya menos jueces, ahorraríamos plata. Pero fíjense la concepción, ¿no? El gobernador de San Juan dice el año que viene no tiene que haber elecciones. Y en el país más castigado de la región, que es Estados Unidos, ellos, fíjense que durante la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra, en el medio de los bombardeos, había elecciones para la Cámara de los Comunes. Nunca los estados serios han suspendido sus procesos electorales por más emergencias que hayan tenido. Y esto es lo que yo les decía, venir a clase, estudiar por libro y estar conectados con la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro país, en la región y en otros lugares, porque tiene mucho que ver esta parte que vamos a ver del funcionamiento, más que nada del Poder Ejecutivo,
con el conocimiento global que podamos tener y con la información a la cual ustedes puedan acceder. Esta semana va a ser fabulosa, hasta el lunes que viene, porque van a estar las especulaciones de quién ganó las elecciones de Estados Unidos. Y nadie sabe, porque probablemente Biden saque varios millones de votos más que Trump, pero nadie sabe si Trump puede volver a ser presidente, porque por ahí saca millones de votos menos, pero gana más cantidad de estados, o gana los estados con más votos electorales, y la suma general lo hacen presidente. Ya ocurrió, bueno, en su anterior gobierno ocurrió, en 4 o 5 oportunidades en Estados Unidos ocurrió que los que perdieron sacaron más votos que los que ganaron. Y santas pascuas, nadie se ofende, no hay problema. Inclusive, en alguna elección, la de Bush y Gore, Al Gore, que con el tiempo se hizo una persona mucho más inteligente o capaz de lo que la gente presumía que era, pero Gore sacó más votos que Bush, y dicen que Gore ganó porque el escrutinio del estado de la Florida nunca se hizo, que es un estado que da muchos votos electorales, que llegó a la corte y la corte proclamó que había ganado en tal, pero nunca abrieron los sistemas electorales para ver cuántos votos había en ese lugar. Entonces, Estados Unidos tiene un problema electoral, no solamente la Argentina con estas denuncias de fraude, ¿no? Qué pasó en el Gran Buenos Aires, quién ganó, nadie nunca sabe. Estados Unidos tiene un problema y van a ver ustedes que en esta semana, con todo este tema de los votos adelantados, los votos por correo, fíjense que tanto Trump como Biden ya votaron, hace varios días que votaron, y son los tipos que eran candidatos, y ya votaron con anticipación. Así que bueno, les dejo esta inquietud para que la analicen, para que la sigan, y nos vemos el lunes que viene. Que tengan una buena semana. Hasta luego.